Comenzamos en 3, 2, 1, charge up. Empezamos con un cubo para la Alianza Azul, un cono para la Alianza Roja. Tenemos movimiento por parte de ambas alianzas. Budbusters logra colocar también un cubo para parte de la Alianza Roja en este periodo de autónomo. Veamos si logra algún equipo subirse al Charge Station. Parece ser que no, pero ahora sí. Empiezan nuestros 2 minutos y 15 segundos de teleoperado. 43-55, CBBots para la Alianza Azul, intentando poner un cubo, mientras que su compañero de Alianza 44-01, Setmob, intenta hacerlo también. Por parte de la Alianza Roja, 87-48, Yosonderos logra poner un cubo en el segundo nivel de su grid. Sus compañeros de Alianza, Botbusters, ponen un cono exitosamente en el nivel alto de su grid para la Alianza Roja. La Alianza Azul, tenemos 2 equipos también tratando de colocar, hacer puntos por parte de su grid. Parece que este es un partido muy reñido. Recuerden, equipos, que si logran colocar más de 3 nodes en una misma línea, logran hacer un link las alianzas. Parece ser que la Alianza Roja lo está intentando, la Alianza Azul también con cubos. ...87-48... ellos son de los, logran tomar posesión o intentando tomar posesión desde su subestación, mientras que sus compañeros de Alianza Botbusters colocando lo que parece ser su quinto cono para la Alianza, mientras que en la Alianza Azul, Cerbotics, Setmob 44-01 está controlando lo que son los cubos. 62-00, X-Rams intentando empujar un bloque hacia sus grid. Equipos, casi suena ya la alarma de los últimos 30 segundos. Y con el sonido de la alarma, parece ser que tenemos equipos de ambas alianzas intentando estacionarse con el Charge Station, o será que siguen queriendo hacer puntos en el grid. 44-01, Setmob intentando colocar cubo igual que su compañero de alianza, mientras que en la Alianza Roja tenemos 2 robots intentando balancearse sobre la Charging Station. 44-01 para la Alianza Azul. Veamos cuántos equipos logran estar arriba para un engage. Eso termina en 3, 2, 1, tiempo. Azul con un total de 76 puntos contra 56.